debajo del suelo, matanza o riachuelo, que cruzo con el fin de descubrir mi fiel deidad. Motivo del desvelo, el sueño que yo celo, encuentro un botiquín en el confín de la verdad. Haciendo necesario bancarse ese calvario, por miedo a verlo herir el frenesí del porvenir. Me fumo ese resabio, porque hace menos daño que verse transigir en una vil forma de huir. Bienvenidos a Voy Urquiza TV. En esta ocasión, el equipo de fútbol femenino del Furgón recibió a San Lorenzo por la fecha número 11 del torneo final de AFA, donde se recuperaron los minutos pendientes del domingo pasado, donde San Lorenzo se alzaba con la victoria transitoria por 2-1. En esta ocasión, el equipo de Germán Portanova dio vuelta al resultado con los goles de Florencia Bonsegundo y Belén Potasa, y así selló el resultado final por 3-2. De esta manera, el Furgón se ubica en la primera posición del torneo AFA y buscará pelear el título cuando enfrente a Huracán por la última fecha. A continuación los dejamos con las mejores imágenes.
ocasión de saludar a Florencia Monsegunda, autora de uno de los dos goles en esta victoria final de Boy Urquiza 3-2 sobre San Lorenzo. Bueno, Florencia, felicitaciones y ¿cómo viste este partido, estos minutos que se recuperaron? Muchísimas gracias y la verdad que muy feliz. Fueron 30 minutos que creo los 30 minutos deseados del torneo porque esto definía todo, así que muy contenta por haberlo dado vuelta. ¿Cambió mucho lo que fue este mini partido al anterior, a lo que fue el partido en Rancho Tasco? Sí, la verdad que cambió muchísimo, cambiamos la cancha, que también nos favoreció muchísimo. Nosotros somos de jugar en cancha larga, grande, con más espacio, así que lo supimos llevar bien y nos convenió muchísimo jugar en esta cancha. Bueno, ¿qué balance podés hacer de este año, de lo que fue el fútbol femenino de Boy Urquiza y teniendo en cuenta que quedaron líderes en la tabla de posiciones y todavía resta una fecha? Sí, la verdad que todavía no logramos nada, solamente estar en la punta, así que queda resta un partido y bueno, ganarlo. Y la verdad que el balance ha sido muy bueno, a pesar que tuvimos una caída, pero bueno, siempre fuimos con la cabeza en alto, perdiendo, ganando, así que siempre con humildad y con una sonrisa. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, muchas gracias a ustedes. Estamos con Belén Potasa, delantera de Boy Urquiza, autora del tercer gol de la victoria para el fútbol ante San Lorenzo. Bueno, Belén, felicitaciones. ¿Y cómo viste el partido de hoy y del otro día, lo que fueron los primeros minutos? Bueno, ante todo, muchas gracias. Bueno, la verdad que fueron dos partidos diferentes. El que jugamos en Rancho creo que fue justo que se haya suspendido porque no era lo que estábamos jugando. Y bueno, durante la semana, lo poco que pudimos estar juntas, tratamos de remediar los errores que tuvimos. Y hoy vinimos a hacer lo que hicimos, lo que sabemos, y queríamos ganarlo sí o sí. Teniendo en cuenta, bueno, tu posición de delantera, ¿hubo alguna indicación particular de Germán para ustedes, para lo que es las jugadoras ofensivas en busca de ir por el resultado? Sí, Germán nos pide siempre en todos los partidos que tanto que ayudemos a los mediocampistas como lleguemos al área y con gol, ¿no? En el momento de la definición del gol, ¿pensaste desde un primer momento eludir a la arquera o se surgió en el momento? No, surgió en el momento. La vi que salió, me achicó rápido los espacios y lo único que me quedaba era eludirla y bueno, definir. Y bueno, ¿qué balance haces en este primer año tuyo en el club? ¿Cómo viviste esta temporada? No, la verdad que muy bien, muy contenta por el grupo, me adapté rápido y eso es bueno. Así que bueno, ahora a descansar porque la última fecha se juega el año que viene, así que bueno, creo que todas nos vamos tranquilas y conforme con lo que hicimos. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted.